Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de mis crónicas del misterio en formato vídeo. En esta ocasión un tema breve, como siempre en estos vídeos, ameno para poder digerir una dosis más de misterio, como siempre desde esta guardilla, rodeado de los amigos libros y también acompañado de otros amigos, en mi caso que sois vosotros, que siempre fieles a la cita con este canal. Juntos trazamos esta singladura a través del misterio. Muchas veces os lo digo, misterio clásico, a veces misterio olvidado, pero casi siempre intentando ahondar un poquito más, arañar un poco más en ese otro lado de estos enigmas, de estas situaciones, estos sucesos que nos insinúan, nos sugieren que hay otra realidad, pero que casi siempre se nos muestra velada. Estos son los sucesos, así lo creo yo, a través de esta información, a través de la investigación de campo o la investigación periodística y su divulgación, cómo nos acercamos de una manera pues más efectiva, yo creo, más cercana a lo que podría ser en algún día la solución a algunos de estos interrogantes que nos plantean en la vida. Gracias por estar de nuevo aquí, encantado. Un saludo especial para los miembros del canal, cronistas y suscriptores, por supuesto, y a todos aquellos amigos que se van incorporando. Yo os recomiendo que os suscribáis, primero porque para todos es mejor, se potencia el canal, pero también porque vais a estar alerta de cada uno de los contenidos que aparezcan en nuestro canal Mis Crónicas del Misterio. También agradecer esos comentarios y os pediría que lo hagáis al final de este vídeo si os ha gustado su contenido, o bien en forma de like o de comentario o de reacción compartiendo el enlace. Bueno, pues vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar de un lugar como tantos otros hemos señalado como puntos, como lugares, a veces edificios, a veces dentro de un terreno ya de por sí mágico, embrujado, pero a veces incluso dentro de ese edificio, de esa construcción, un lugar muy determinado, una localización, una estancia que parece estar precisamente tocada por el halo de lo mágico, de la maldición, de la infestación o del embrujamiento. Esta es la Universidad Estatal de Ohio. Es una antigua construcción, una entidad pública ubicada en el estado de Ohio, en Estados Unidos. Fue fundada en 1804. Es la más antigua de ese estado de Ohio. Tiene casi 20.000 estudiantes en su campus principal. Y entre sus exalumnos, alumnos que estudiaron allí, que se formaron, se cuentan algunas de las personalidades más famosas, más mediáticas, como podría ser el caso del popular y conocidísimo actor Richard Dean Anderson, que fue el protagonista de esa serie mítica y además que ha quedado, yo creo, grabada a fuego en la historia de la televisión, la serie televisiva de los 80, MacGyver, os acordáis seguramente, y si no, pues es todavía posible recuperar capítulos, supongo que en internet. También televisiva, aunque no se viera su rostro, Nassim Cartwright, que es la voz del doblaje de Bart Simpson, un archipopular personaje. Y también el corredor y medallista olímpico Jesse Owens perteneció a esta Universidad Estatal de Ohio. Bueno, todos ellos, este corredor, como digo, medallista olímpico,
Fue considerado, reconocido en su época como el mejor y más reconocido, más famoso atleta de la historia. Bueno, pues sigamos, porque estos son personajes que, como digo, se vinculan al lugar, a esta universidad de Ohio, y que tiene no solo ese edificio que hemos visto, sino que tiene otras cinco sedes locales que podríamos decir que todas ellas tienen un gran nivel y reconocimiento en la vida norteamericana, pero es ese precisamente la residencia para los estudiantes de la que estamos hablando, de esta sede local donde se levanta el edificio que vamos a ver ahora mismo, este precisamente. Llamado el Hiram Roy Wilson, o conocido como el Wilson Hall, porque fue precisamente construido en 1965 en honor a ese personaje y que actualmente sirve de residencia, como digo, para los estudiantes del plantel. En este increíble inmueble, porque es una gran dotación, existe una habitación que no tiene moradores. Una habitación vacía, una habitación que no es asignada a nadie, a ningún estudiante, y que permanece estrictamente cerrada, bajo llave. Nadie la visita, nadie la alberga. ¿Por qué? Estamos hablando de la habitación que veis allí al fondo. Es desde hace décadas, como digo, un lugar maldito, un lugar que no es ocupado por ningún estudiante. Se trata de la habitación 428. La habitación de la que vamos a hablar es considerada como uno de los lugares más embrujados y endemoniados de Estados Unidos. Ha sido sede de una o lugar de concentración de una serie de inexplicables sucesos sin duda de carácter paranormal, que comenzaron supuestamente, se dice, con la trágica muerte de una joven, estudiante por supuesto de este centro, que realizó dentro de esta habitación, entre sus paredes, un peligroso ceremonial. Algunos hablan de repetidas sesiones de Ouija, otros hablan de que intentó contactar, además de con los muertos, también en algún ritual de brujería con el demonio. Sin duda, todos piensan, y como tantas veces vemos en el misterio o en este canal, estas prácticas parecen atraer al lugar supuestos espíritus malignos, supuestas entidades que parecen no querer irse del lugar o de incluso de la vida de las personas que lo citan, que lo convocan o lo invocan. Y desde entonces, desde aquel tiempo, aquel periodo de tiempo en el que esta joven realizó esas prácticas, seguramente acompañada por otras amigas o compañeros, dicen que han sido muchísimas las manifestaciones que se han dado en esa puerta, en esa habitación que está al fondo de este tenebroso pasillo, por otra parte. Sorprendentes sucesos que no dudan en afirmar muchos que, como digo, han sido testigos de ellos. Objetos que salían disparados inexplicablemente, sin ninguna fuerza material visible, puertas que se abrían y cerraban solas, sombras oscuras que se paseaban por los rincones o surgían de los rincones de esa habitación, multitud de sucesos que. E incluso entidades que decían seguir a las personas que deambulaban por allí, que pasaban por esta zona de la habitación y seguían, como digo, su rastro hasta llevárselos incluso a su propio hogar o a otros lugares. Además de estas situaciones, hay un fenómeno en concreto, un misterioso hecho, y es que dicen, como vamos a ver en la fotografía, que hay un misterioso rostro que se aparece
en la puerta de esta, en la madera de la puerta de esta habitación, dicen que incluso ese rostro, que puede ser una pareidolia, ya a juzgar por vosotros lo que penséis que pueda ser, pero dicen que a pesar de que la puerta ha sido cambiada en varias ocasiones, en numerosas ocasiones, sin embargo, siempre vuelve a aparecer este tipo de mancha o de fenómeno en la composición de la madera de esta habitación, del que llaman que el rostro de la habitación 428. Algunos especialistas o expertos que han estudiado este caso, sobre todo personas más vinculadas a los temas ocultos, desde entonces dicen que puede existir la posibilidad de que todos los fenómenos, los extraños sucesos que puedan estar relacionados con la ubicación geográfica del lugar, porque en tantas ocasiones hemos visto cómo precisamente tiene mucho que ver el lugar donde ha sido asentada la construcción. Dicen que podría ser porque permanece o ha sido ubicado justo en un emplazamiento exacto de lo que podría ser un pentagrama que formaran, como vemos en este gráfico, que formaran los cementerios que hay alrededor de esta universidad, de este campus. Un pentagrama que, como digo, podría tener concentrada la energía en el centro, que es justo donde está, en el centro de ese pentagrama imaginario, podría estar donde está precisamente este campus universitario. Pero el edificio Wilson Hall, como decíamos, que es donde se concentra todo, tiene cinco cementerios, justo los cinco vértices, las cinco puntas de ese pentagrama maldito. Bueno, en tanto se atribuyan o no la concentración de energía negativa de esa habitación 428 al hecho de que el edificio está precisamente construido en ese punto, también se habla de que justo debajo de sus cimientos hay un cementerio indígena abandonado que quedó solapado, que quedó tapado por el edificio con la construcción y a sabiendas de que allí había un antiguo cementerio indígena. O quizá también hay otra de las explicaciones que ahora vamos a observar. Pero ¿cuántas veces hemos visto este asunto, ¿no? De una poca consideración, falta de respeto por un lugar sagrado, en este caso de los indios americanos, en el que después parecen surgir esa maldición, parece surgir esa serie de efectos paranormales, extraños, misteriosos, temerosos, terribles para quienes los viven? Y otra de las situaciones que también se puede haber dado es que pudiera estar sobre la antigua construcción del Panteón del Instituto Mental de Athens, que es este edificio que estamos viendo, que tenía un panteón para los deficientes, para los discapacitados psíquicos en concreto, y que pudiera ser que al construirse el campus sobre ese cementerio se desataran los fenómenos extraños. No somos quienes, o yo por lo menos, para asegurar nada. Sí pongo en aviso sobre los precedentes que pudieran vincularse o que pudieran tener precisamente ese halo o haber otorgado a este lugar precisamente de una circunstancia o de unas fuerzas, unas energías invisibles que pudieran estar afectando al lugar. Todo esto, que como digo, son conjeturas, casi siempre hablamos de podría ser por esto, podría ser por lo otro, pero lo que no podemos hacer es obviarlo o taparlo o no contarlo. La información tiene que estar completa y se habla de esas dos antiguas herencias malditas que podría tener el lugar, ¿no? La influencia de ese panteón de
de enfermos mentales, discapacitados psíquicos, que pudiera estar acarreando esos problemas. ¿Por qué? Porque en muchos de esos casos murieron bajo un sufrimiento innecesario. Si bien no se ha podido comprobar con hechos, o sea, con certeza, que ambos hechos pudieran ser los que hayan ocurrido, bien un cementerio indígena, bien el panteón de los enfermos mentales de este recinto que está allí también, bueno, pues sí es cierto que ese edificio fue construido, como vemos aquí, a pocos pasos del el campus. El edificio Wilson Hall fue construido justamente muy cerca del Hospital Mental Athens, que también llamado completo, su nombre completo es Hospital Mental Athens Lunatic Asylum, fundado en 1874 y que estuvo en funcionamiento hasta 1993, pero en su pasado tuvo la ciudad, en las crónicas de la ciudad, los historiadores locales relatan que este hospital mental albergaba en sus pabellones tétricos o en sus sórdidos pasillos y habitaciones, bueno, pues muchas personas que no fueron tratadas con consideración en muchas de las ocasiones. Bueno, había veteranos de guerra, epilépticos, niños, mujeres con toda clase de discapacidades físicas y psíquicas, y se practicaron también numerosas prácticas, atrocidades en muchos casos, que caracterizaron a la psiquiatría de finales del siglo pasado, o sea, no del siglo pasado, el siglo XIX o principios del pasado, del siglo pasado. Y podríamos hablar de lobotomías, hidroterapias o el uso de drogas psicóticas de forma indiscriminada, sin atenerse al grado o a la enfermedad o trastorno que tuvieran las personas. La leyenda cuenta, esta es una de las fotografías de aquel asilo, la leyenda cuenta que en el lugar todavía deambula, en este hospital, aquí vemos una publicidad cuando se cumplieron los 150 años del majestuoso complejo mental, de salud mental o de psiquiátrico, y se habla, la leyenda habla de todavía de, o que aún está por sus pasillos o cerca de, tanto en el hospital como en el edificio Wilson del que hablamos dentro del campus, que deambula el fantasma de Margaret Schilling, que es una mujer sordomuda de 53 años, paciente de ese asilo, que en 1978 estuvo 6 semanas desaparecida sin que se supiera de ella, hasta que en enero de 1979 un empleado de la limpieza de ese lugar, de ese centro, descubrió su cadáver desnudo y en un grave estado ya de descomposición, un avanzado estado de descomposición, y apareció en el ático del edificio. Curiosamente, ahí vemos a la paciente, una fotografía suya, y a la izquierda, curiosamente, algo que ha permanecido, y es que el cadáver de esta mujer, tras ser levantado del suelo de esa buhardilla o de ese del ático de ese edificio, cuando lo levantó la policía para trasladar el cadáver o los restos, porque ya digo que estaba en un avanzado estado de putrefacción, dejó una siniestra silueta de su cuerpo impresa en el piso, que todavía no ha podido a día de hoy ser borrada. Esta es la 428 de esa Universidad de Ohio, un tema que hoy nos ha traído a este vídeo, por supuesto, dentro de mis crónicas del misterio. Os espero con nuevos contenidos próximamente aquí en este canal. Gracias por estar con nosotros, con los que hacemos esta familia, y hasta un próximo encuentro de mis crónicas del misterio. Un abrazo.